¡Alto! ¡Ay! ¡Descansen! ¡Hala! ¡Ay! Mi general, sin novedad en la unidad de honores, solicito permiso para el inicio y desarrollo de los actos. Ya le echa. Thank you.
Ilustrísimos señores coroneles, señoras y señores oficiales, suboficiales, militares de tropa, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a este acto. A la orden de vuestra excelencia, general, solicito permiso para inicio y desarrollo de los actos. Sean todos bienvenidos al patio de armas de este acuartelamiento coronel Galindo y gracias por unirse a nosotros un año más para conmemorar el aniversario de fundación de nuestro regimiento. Hoy 10 de febrero se cumplen exactamente 311 años desde la Constitución en 1706 del Regimiento de Galindo en el puerto de Santa María. Regimiento que tras más de tres siglos de historia, con sus campañas y combates en los campos de batalla de África, Europa y América, y tras sufrir numerosas transformaciones, integraciones, cambios de denominación y también disoluciones, terminó conformando lo que hoy es el actual Regimiento de Caballería Acorazado Montesa número 3. Hoy, en el día de su aniversario, el Regimiento se presenta ante ustedes orgulloso y satisfecho, sabiendo que durante el último año hemos continuado con nuestra diaria labor al servicio de España. Labor que no tiene otra finalidad que la de estar permanentemente preparados para cumplir eficazmente las misiones y cometidos operativos que el mando nos confía. Así, las actividades de instrucción y adiestramiento han permanecido como el núcleo central de la actividad cotidiana del regimiento. La formación de nuevos tripulantes en los vehículos de combate de caballería pizarro recientemente recibidos y el perfeccionamiento de tripulantes y tripulaciones de los carros de combate Leopard por sus ejercicios de tiro real y simulado, han constituido la parte fundamental de la instrucción del personal de nuestros escuadrones. Instrucción específica y técnica que se complementa con numerosas actividades programadas para que nuestros jinetes alcancen una sólida preparación para el combate general. Por otra parte, la participación de nuestros escuadrones y partidas en los ejercicios realizados en los campos de maniobra y tiro peninsulares han permitido llevar a la práctica la maniobra interarmas en distintas situaciones de combate y reforzar, por otra parte, la necesaria cohesión entre las unidades de la comandancia que integran los grupos y agrupaciones tácticas que se conforman para realizar los citados ejercicios. No podemos olvidar, como parte esencial de nuestra diaria labor, el mantenimiento de nuestro material, armamento y equipo, y especialmente el de nuestros vehículos de combate, pues estos son la herramienta esencial que nos proporciona la impronta de nuestra actuación, que nos dan la velocidad, la movilidad y potencia que requiere el combate de la caballería. Hoy, como antes lo fue la limpieza, salud y forma física de los caballos, el mantenimiento en perfecto estado de nuestra montura de acero sigue requiriendo la expresa y dedicada atención de los actuales jinetes del Montesa. Y un trabajo cada vez más complejo y económicamente más costoso, debido a los avances técnicos que incorporan nuestros vehículos de combate y cuyo resultado, en términos de disponibilidad, se ve en ocasiones limitado por requerir capacidades y medios de mantenimiento que exceden las disponibles en el regimiento. Y es por la importancia que concedemos al mantenimiento de nuestras actuales monturas que hoy hemos querido agradecer, con la concesión del título de Cazador de Honor del Montesa, el esencial apoyo que el Regimiento recibe de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21 a través de su unidad móvil de mantenimiento y que se traduce recurrentemente después de cada visita en un aumento significativo de la operatividad y disponibilidad de nuestros vehículos de combate. Los componentes de la unidad móvil de mantenimiento trabajan intensivamente codo a codo con nuestros jinetes durante más de dos meses cada año, revisando, reparando y poniendo en estado de operatividad nuestros vehículos. Y lo hacen con una admirable muestra de facultades técnicas y profesionales y de comunidad de objetivos con el regimiento,
y todo ello en un ambiente de trabajo de franca camaradería entre las dos unidades. Mi coronel, Antonio, al título que he recibido va unido el profundo agradecimiento por vuestro apoyo y el cordial y afectuoso saludo de todo el regimiento al personal de tu agrupación que conforma la unidad móvil de mantenimiento, rogándote que lo hagas extensivo a todos ellos. Mirando hacia el futuro a corto plazo, 2017 será un año más, año de cambios para el regimiento. Durante el segundo semestre, el regimiento cambiará de denominación y se reorganizará adoptando una nueva plantilla reglamentaria en el regimiento de caballería Montesa número 3. Denominación que será la común a todos los regimientos del arma, perdiendo el carácter de acorazado en su nombre, pero que por el contrario, su futura composición le hará más acorazado que lo es en la actualidad. El próximo 15 de octubre se constituirá el grupo de caballería acorazado Cazadores de África número 1, que dependiente de este regimiento, este grupo de nueva creación tendrá directamente subordinados al actual Escuadrón de Plana Mayor y Servicios y como unidades de maniobra dos escuadrones acorazados idénticos que surgirán en la transformación de los actuales Escuadrón de Carros y Ligero Acorazado. Estos cambios en la estructura del regimiento requerirán una larga serie de acciones previstas para su preparación, en la que se mezclan la entrega y recepción de nuevos vehículos de combate, formación de nuevas tripulaciones, estudio, análisis y puesta en práctica de nuevos procedimientos tácticos, cambios en la documentación organizativa, cambios en la distribución de cometidos y responsabilidades, previsión de puestos a cubrir, en fin, un largo etcétera de acciones en la que ya nos encontramos inmersos para que a la fecha de su constitución el nuevo grupo pueda estar en condiciones de asumir eficazmente sus cometidos con su nueva organización. Y todo ello intentando que las actividades de preparación y mantenimiento programadas para esta anualidad sufran un impacto mínimo. El regimiento tiene por delante un interesante desafío que exigirá esfuerzo adicional y profunda dedicación y capacidad de adaptación de todos sus componentes. No obstante, afrontamos el reto con ilusión, sabedores de que la nueva estructura resultará más eficaz en cuanto a la dirección y control de las actividades de preparación y que los nuevos materiales proporcionarán al regimiento capacidades adicionales y mayor potencia de combate. Siendo hoy nuestro aniversario, tengo que enviar mi felicitación y un cordial y afectuoso saludo a nuestra cabo ICRA, única componente del regimiento que hoy se encuentra en misión internacional y que como miembro de un equipo de estabilización se encuentra integrada en el contingente aportado por esta comandancia en la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali. No puedo finalizar estas palabras sin tener un sentido y emocionado recuerdo a nuestro capitán Sergio Barreda Peñas, que falleció el pasado día 28 de octubre en el cumplimiento de su deber mientras realizaba la prueba de unidad al frente de su escuadrón. Su memoria y su supremo sacrificio estará en todos nuestros pensamientos cuando en unos momentos procedamos a rendir homenaje a los que dieron su vida por él. Jefe de Policía, mande filas. Y ahora, jinetes del Montesa, como muestra del orgullo que sentimos por el compromiso de servir y defender a España en las filas de este regimiento, os pido que os unáis a mí para gritar: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el regimiento Montesa! ¡Viva! Thank you.
que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
orden de vuecencia, mi general. Solicito permiso para retirar la fuerza. ¡Hecho! Señoras y señores, el acto militar ha finalizado. Buenos días.